Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Moda Crochet. Yo soy Maritza y hoy les voy a enseñar cómo hacer la plantilla para una talla de 9 a 12 meses y también les voy a decir cómo hacer la de 6 a 9 meses. Yo voy a utilizar mi hilo que se llama Ángel, mide unos 4 milímetros más o menos de grosor. Y algo muy importante es que para hacer los dos tipos de suelita se va a repetir exactamente el mismo patrón, lleva los mismos puntos tejidos, pero la diferencia está en el tipo de aguja crochet que utilicemos. Por ejemplo, para hacer la de 6 a 9 meses deben utilizar su crochet que mida doble cero, y para hacer la de 9 a 12 meses van a utilizar la de 4.0 milímetros. Lo que hace la diferencia para que quede una más grande que otra va a ser su ganchito de aguja crochet. Eso es lo que va a hacer la diferencia y van a repetir exactamente los mismos pasos para tejerla. La plantilla que mide 6 a 9 meses debe de medir aproximadamente unos 11.5 centímetros de largo. Y la de 9 a 12 meses debe de medir 12.5 centímetros de largo. Así es que, si quieren ver cómo se hacen, sigan viendo el video. Bien, vamos a comenzar haciendo nuestro nudito deslizado. Y vamos a hacer 14 cadenas. Comenzamos haciendo aquí una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora vamos a hacer 13 medios puntos, comenzando en nuestra segunda cadenita, contando desde nuestra aguja hacia abajo, en este punto, y comenzamos aquí haciendo el primer medio punto. En el siguiente orificio hacemos nuestro segundo medio punto, y así continuamos hasta que tengamos 13 medios puntos. Bien, aquí ya terminamos nuestros 13 medios puntos. Ahora vamos a hacer un aumento de medio punto en este último orificio donde hicimos el punto medio número 13. Ahí vamos a hacer nuestro aumento de medio punto. Así. Y ahora vamos a hacer 11 medios puntos. Comenzando en el siguiente orificio, hacemos el primero, 1, 2, 3, y así seguimos hasta que tengamos 11 medios puntos y que lleguemos a este extremo de acá. Bien, aquí ya hicimos nuestros 11 medios puntos y ahora en este último orificio que nos queda vamos a hacer un aumento de medio punto en este. Aquí hacemos nuestro aumento y ya solo hacemos nuestro punto deslizado aquí donde comenzamos la fila, toda la vuelta,
hacemos nuestro punto deslizado y hacemos una cadena. Y así ya esta es nuestra primera vuelta que hemos dado. Ahora vamos a comenzar la segunda vuelta y vamos a empezar haciendo un aumento de medio punto en este orificio. Hacemos nuestro aumento y en el siguiente orificio vamos a comenzar haciendo 11 medios puntos. Desde aquí comenzamos haciendo el primero, es 1, 2, 3, 4 y así continuamos hasta que tengamos 11 medios puntos. Bien, aquí ya terminamos nuestros 11 medios puntos y ahora vamos a hacer 3 aumentos de medio punto. Comenzamos aquí, hacemos el primero, nuestro primer aumento. En el siguiente orificio hacemos el segundo aumento de medio punto. Hacemos nuestro tercer aumento en el siguiente orificio de medio punto. Ahí ya tenemos nuestros 3 aumentos. Y ahora vamos a hacer 11 medios puntos. Desde aquí vamos a comenzar. Hacemos el primero. Aquí el segundo. Y así continuamos hasta que tengamos 11 medios puntos. Bien, aquí ya terminamos nuestros 11 medios puntos. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos de medio punto. Comenzamos aquí, haciendo el primero y en el siguiente orificio, que es este, aquí comenzamos a hacer nuestro segundo aumento de medio punto. Bien, ahí ya hicimos 2. Y ahora solamente vamos a hacer nuestro punto deslizado, ya para terminar esta segunda vuelta. Lo hacemos como siempre, donde comenzamos a hacer el primer medio punto de la vuelta. Ahí hacemos nuestro punto deslizado y hacemos una cadena. Ahora vamos a comenzar haciendo 8 medios puntos. Comenzamos aquí haciendo el primero. 1, 2, 3, 4 y así continuamos hasta tener 8. Bien, aquí ya hicimos nuestros 8 medios puntos. Ahora vamos a hacer 5 medias varetas. Recuerden que las medias varetas se hace, enlazamos el hilo en nuestra aguja, metemos la aguja por el orificio y volvemos a ensartar el hilo en la aguja, lo sacamos por el orificio, ahí ya tenemos estos 3 hilitos en nuestra aguja, volvemos a enganchar el hilito en la aguja y lo pasamos a través de esos 3. Y ahí ya tenemos nuestra primera media vareta. Así vamos a seguirle haciendo hasta que tengamos 5 medias varetas en total.
Bien, aquí ya terminamos nuestras 5 medias varetas. Ahora vamos a hacer 6 aumentos de media vareta. Comenzamos a hacer aquí el primero, nuestro primer aumento, que vienen siendo 2 varetas tejidas en el mismo orificio. Ese es nuestro primer aumento. Hacemos otra más. Este es nuestro segundo aumento. Y así continuamos hasta tener 6 aumentos de media vareta. Bien, aquí ya vamos a terminar. Este es nuestro sexto aumento de media vareta. Y ahora volvemos a hacer 5 medias varetas. Comenzamos aquí, hacemos la primera, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 8 medios puntos. Comenzamos aquí haciendo el primer medio punto, 1, 2 y así continuamos hasta tener 8 medios puntos. Bien, aquí ya terminamos nuestros 8 medios puntos. Ahora vamos a hacer 2 aumentos de medio punto. Hacemos aquí el primero, nuestro primer aumento, y en este otro agujerito nuestro segundo aumento. Y hacemos nuestro punto deslizado aquí en este orificio, ya para terminar esta tercera vuelta. Hacemos nuestra cadena. Y vamos a comenzar haciendo la cuarta y última vuelta de esta plantilla. Comenzamos haciendo 8 medios puntos. Hacemos el primero, 2, 3, 4 y así continuamos hasta tener 8 medios puntos. Bien, aquí ya terminamos nuestros 8 medios puntos. Ahora vamos a hacer 6 medias varetas. Hacemos aquí el primero, 1, 2, 3, 4. Cinco y 6. Ya hicimos nuestras 6 medias varetas. Ahora vamos a hacer 7 aumentos de media vareta. Comenzamos aquí, hacemos nuestro primer aumento. Ahí tenemos 1. 2 y así seguimos hasta tener 7 aumentos de media vareta. Bien, aquí ya terminamos nuestros 7 aumentos de media vareta. Ahora vamos a hacer 8 medias varetas.
comenzando de este orificio, va una, dos, tres, y así seguimos hasta tener 8 medias varetas. Bien, aquí ya terminamos nuestras 8 medias varetas. Ahora hacemos 8 medios puntos. Hacemos aquí el primero, 1, 2, 3, 4, y así continuamos hasta tener 8 medios puntos. Bien, ya terminamos nuestros 8 medios puntos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos de medio punto. Hacemos aquí el primer aumento de medio punto. Va 1. Este sería el segundo. 2. 3. Y por último hacemos el 4. Y ya solamente vamos a hacer nuestro punto deslizado para cerrar nuestra cuarta vuelta. Y ya terminamos nuestra suelita. Ahora solamente vamos a cortar nuestro hilo. Y el hilito lo podemos esconder entre el mismo tejido. O igual a mí me gusta dejarlo así, de esta manera, me gusta dejarlo para tejerlo cuando teja la parte de arriba de mi zapatito, ya lo tejo este mismo hilo con el demás hilo y queda escondido. Bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que si el video les gustó y fue de su utilidad, pueden darle manita arriba, suscribirse al canal para que reciban los videos nuevos que estemos subiendo. Y también recuerden que si quieren saber cómo hacer las suelitas de 0 a 3 meses y de 3 a 6 meses, pueden entrar también a mi canal, ahí les dejaré los videos. Y nos vemos para el próximo video. ¡Chao!